Vale, a ver, probando. Me parece que funciona. Vamos a ver si se conecta más gente al directo y empezamos. No sé cómo ver aquí la gente que está conectada. Vale, aquí. Vale. ¿Se oye bien, chicos? ¿Se me oye? Porque no tengo puesto. Y se activa aquí. Sí, se me oye. Vale. Perfecto. Buenas a todos, chicos. Buenas, Samuel, que estabas ahí esperando desde antes de que iniciara. Tony, Felipe, Nexus, Ulki, mi beca. Venga, va. Vamos a empezar, que ya estamos aquí unos cuantos. Quiero analizar en directo pues la weekly que ha habido. Espera, voy a darle a actualizar porque es que no sé si. Porque estaba en inglés. Me hubiera gustado mostrarosla en español. Pero es que son unos tejaos. O sea, no. No la han traducido. Yo es que lo flipo, la verdad. No sé a qué están, sinceramente. A ver, espérate, porque me lo tengo que poner de tal forma que os lea a la vez. Vale. Vale, buenas a todos. Pues bueno, quiero comentar en directo el tema de la weekly que ha sacado ayer. Me parece más interesante ir comentándolo en directo y contestar cualquier duda que podáis tener. Así que estoy intentando apostar un poco por este formato. Veremos a ver si lo sigo manteniendo o pues me dedico a hacer análisis como hacía antes. Vale, bueno, aquí básicamente nos dicen que estamos a nada de empezar la temporada de la opulencia. Y que va a tener secretos para descubrir y que Destiny siempre los tiene. Es verdad que se está apuntando mucho a que esta temporada va a ser muy fuerte en cuanto a secretos que haya guardados. Básicamente porque, por ejemplo, no han mostrado el BDoC. Es la primera vez en bastantes temporadas. Uf. Igual es la primera vez en todo Destiny 2. No recuerdo ahora una temporada en la que no hayan mostrado el BDoC. Yo creo que hubo una, pero no estoy seguro ahora mismo. Entonces me da la sensación de que se están tratando de ocultar bastantes cosas, de no fastidiarnos todas las sorpresas. Buenas a todos, os estoy leyendo ahora que estáis entrando y saludando. Santos y yo te queremos. Dios quiera a todos, os llevo in my heart. Vale, bueno, esto nos han mostrado el calendario. Realmente esto ya lo hemos visto. Ya hice un directo el otro día y si no, pues habréis visto otros análisis de otros compañeros en los que han analizado todo el calendario. Voy a decir simplemente que me parece muy bien la organización que han hecho, porque cada semana vamos a ir teniendo contenido nuevo y yo creo que va a ser contenido más atractivo que la temporada pasada, la temporada del Nómada. Así que a mí en principio me parece muy bien y además nos van a reservar para el final el salón de tributos y sobre todo el solsticio de héroes para cerrar la temporada. Yo creo que esta temporada va a estar bastante mejor sostenida en cuanto a contenido durante toda la temporada. Así que bueno, vamos a empezar. Básicamente nos dicen que cuando empiece la temporada de la opulencia, vamos a tener que hacer la misión inicial, ¿vale? Y después de eso nos van a dar el cáliz, ¿vale? Vamos a averiguar qué va a ser esto del cáliz. Bueno, básicamente vamos a tener que conseguir distintas runas. Si nos fijamos en el dibujo que nos han hecho, ¿vale? Aquí nos han hecho un diagrama un poco. Esto es in-game ya, ¿eh? Esto va a ser como lo vamos a ver. Que por cierto, estoy viendo que se puede hacer Masterwork. Más adelante nos dicen que se puede ir mejorando y veo que al final le vamos a poder hacer obra maestra. A ver, voy a aprovechar para leeros un poco lo que me estáis diciendo. Me gusta muchísimo este nuevo formato que estás haciendo. Tus vídeos de opinión así siempre se me pasaban volando. Bueno, estos directos van a ser un poco más largos que los análisis en general. Pero tampoco quiero que se me vaya tan largo como el que hice la semana pasada, ¿eh? Pero quieres más a Mara, sí, por supuesto. Lo siento ahí, pero Mara me ha conquistado. Buenas, Felipe. Vale, entonces, básicamente nos han explicado un poco el funcionamiento del cáliz. Que vamos a tener que combinar las distintas gemas o runas, porque hay veces que las llaman gemas, a veces las llaman runas, para fabricar las armas. ¿Cómo vamos a conseguir estas gemas? ¿Vale?
Vale, pues cada una de ellas vamos a conseguir haciendo contratos semanales que yo aquí interpreto que van a ser los del barrendero. Es decir, pues si tú pillas contratos o haces desafíos de ocaso o algo, eso no va a contar. Yo creo que el barrendero, Benedicto, va a tener contratos especiales que nos van a dar distintas runas. Además de eso, abrir cofres en la nueva barcaza de Nessus, ¿vale? Se ha visto en algunas imágenes una barcaza flotante que básicamente se supone que tendremos que abordarla y ahí, o igual bajar los enemigos, no tengo claro. Pero ahí es donde vamos a conseguir, además de eso, más runas. Como dice Weeklyches, ¿vale? Cofres semanales, yo aquí interpreto que hay un límite. Es decir, no vamos a poder farmear la barcaza. Eso es la sensación que me da a mí. A ver, las armaduras del solsticio se ven geniales, por supuesto. Se basan mucho las que tenían en... Eso estoy leyendo los comentarios, ¿eh? Se basan mucho las que tenían la temporada anterior o sea, el año anterior, de los momentos de triunfo y del solsticio, pero con las aureolas esas. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, también va a haber un consumible que creo que no han especificado cómo se consigue ese consumible, que nos va a dar una runa después de completar un asalto, una partida de crisol o gambito. Entonces, también es interesante que al gastar ese consumible, nos va a dar a nosotros o a otros jugadores que estén en nuestro equipo una runa adicional. A mí me interesa mucho saber cómo se va a conseguir ese consumible, porque si ese consumible es a través de Berverso, cuidado ahí, la verdad, cuidado ahí, porque entraríamos en un territorio ambiguo de pay to win. Pero a no ser que me lo haya pasado, no sé cómo se consigue este consumible. Igual te cae haciendo simplemente misiones. Vale, entonces, aquí tenemos que las runas, ¿vale? Si hay que meterlas dentro del cáliz antes de entrar en Menagerie, que es la casa de las fieras, el nuevo modo de juego de 6 jugadores. Entonces tenemos cómo se consiguen, que básicamente es con los contratos semanales del Benedicto, abriendo la barcaza de Nessus, los cofres, o con el consumible meteremos las joyas o runas que hayamos conseguido dentro del cáliz y jugaremos la casa de las fieras. Cuando la completemos, nos van a dar una recompensa que va a ir en función de cómo hayamos seleccionado estas joyas que hemos metido, ¿vale? Además nos dice que algunas van a afectar a sus propiedades, incluso van a afectar a si va a ser Masterwork especializada, por ejemplo, en estabilidad o en alcance o cómo va a ser. Vale. También nos dicen que el cáliz va a ser mejorable. Vamos a ir evolucionándole. Y además, no me acuerdo dónde viene por aquí, pero nos dicen... ostras, ¿dónde viene? Es que hay una cosa que me ha gustado mucho, que dicen que le mejoramos para todos los personajes. No sé si viene... Igual viene más adelante. Pero eso me gusta mucho. Porque es que, o sea, el sintetizador que teníamos en Gambito, le tenías que mejorar con cada personaje. Y la verdad es que era un coñazo. O sea, tenías que hacer 80 veces la misión con cada personaje. Encima era cada semana, estaba limitado la evolución. Y lo tienes que hacer con todos los personajes. Me parece ridículo. En cambio, esta vez sí que va a ser mejorable. Pero lo mejoras para uno y lo mejoras para todos. Vale, la forma de mejorarlo va a ser con una nueva moneda, ¿vale? Que va a llamarse Imperiales. Vale. Entonces, vamos a ver cómo se consiguen los Imperiales. Bueno, aparte de eso, el mejorarlo. Una de las razones por las que hay que mejorarlo es porque nos va a permitir tener más perks o configurarlo mejor. Por ejemplo, lo que os comentaba antes, de escoger qué obra maestra meterle. Voy a leerlos. Chur está en la torre y curiosamente no trajo arma. ¿Cómo que no trajo arma? ¿No ha traído arma? A ver, espera. Me suena una vez. Me suena una vez que tampoco trajo armas, ¿no? El Chur. A ver, que lo estoy mirando en la aplicación del móvil. Hostia, pues es verdad. No ha traído arma. O sea, ¿eso lo has visto en la aplicación del móvil, el que no ha traído arma? ¿O alguien que haya ido a verle me puede confirmar que no ha traído armas? O sea, yo lo estoy flipando. Hubo una vez, ¿eh? Hubo una vez que no trajo armas.
Yo, la verdad es que no entiendo esto que están haciendo. Un segundo. Chur está en la torre. Vale. Ya de paso os voy a enseñar, ya que estamos, os voy a enseñar el Discord, ¿vale? Para que le interese, que sepa que se puede meter en el Discord. Si queréis el enlace me le pedís y os le pasaría. Pero tenemos aquí un bot, entonces le ponemos Chur. Y nos dice, Chur está en la torre, pero no ha traído armas. Oh. Hostia, el Carlomagno no funciona. Es que se ha roto, o sea, es que directamente el Chur se ha roto tanto que hay algunos bots que ni siquiera funcionan. Madre mía. Madre mía, estoy flipando. Me ha pillado por sorpresa esto del Chur, ¿eh? Pero bueno, el Discord la verdad es que es bastante útil y os recomendaría que os metierais. A ver, que me estoy desviando. Vamos a seguir analizando. Estoy con él y no trae armas. Buah. Madre mía, Chur. Mira, la verdad, ya acabada la temporada. Tampoco es cuestión de rasgarse las vestiduras, pero como esto lo haga la temporada que viene. Madre mía. Bueno, vamos al lío. Entonces, estamos que para mejorar el cáliz, ¿vale? Semana a semana y hacerle masterwork, vamos a necesitar monedas llamadas imperiales. Y esta se consigue haciendo otra vez contratos semanales, vuelvo a decir, supongo que serán los de Benedicto, completando ciertos triunfos que son triunfos de temporada, ¿vale? No vale cualquier triunfo, imagino. Porque si no, yo que ya he gastado casi todos los triunfos. No sé. Una cosa, ¿me confirmáis lo que me están diciendo? El directo sigue funcionando, ¿no? A ver. El directo sigue funcionando, chicos. No sé. Claro, que ahora no sé desde dónde se va a reproducir. ¿Se va a reproducir desde aquí? ¿O desde el anterior? Esto es la caña, madre mía. A ver si va ahora. Es que esto es la hostia, ha sido poner el tweet y caerse, tío. No sé. Ve. ¿Nada? Pues aquí me pone. Que estoy retransmitiendo. Solo audio ahora. Solo audio ahora, pero ¿me veis? O sea, ¿me oís? Al menos. No entiendo. Uf, te juro que no entiendo qué está pasando. Ya, ahora se ve y se escucha también. Vale, perdonad, chicos. Cosas del directo, madre mía. Joder. Entiendo qué está pasando. Vale, sí. Bueno, al menos ha reconectado al directo. Vale. Vale, no sé por dónde me he quedado, así que voy a volver a decir. El tema de los imperiales. Es la moneda para mejorar. Ya se arregló. Saludos, saludos Gustavo. Es la moneda para ir mejorando el cáliz. Entonces, para ello vamos a conseguir estos imperiales haciendo contratos semanales, haciendo ciertos triunfos, que lo que estaba diciendo es que espero que estos triunfos sean los nuevos. No me valdría que haciendo triunfos antiguos te dieran monedas imperiales porque...
las personas que tienen cerca de 80.000 triunfos, puntos de triunfo, ¿qué hacen con su vida? Los que tengan 20.000, venga imperiales, dadme aquí imperiales. Y los que tenemos, yo tengo 70.000, pero los que tengan 80.000, en fin. Y luego también usando consumibles que den imperiales. Pero es que esto de los consumibles, es que yo lo digo en serio, como se les ocurra poner que estos consumibles solamente se pueden conseguir en Eververso, me parece a mí que esto no mola, sinceramente. Espero que no se les ocurra hacer esa burrada, sinceramente. Vale, entonces, bueno, vamos a seguir. Espera, que es que estoy mirando a ver si va todo es que se me ha colgado una vez y no sé. Vale, aparte de eso, y esto es lo que yo os quiero recomendar, es que por lo visto mejorar el cáliz, alguna de esas mejoras, nos va a permitir ganar imperiales jugando actividades normales y corrientes, o al menos algunas actividades. Entonces, yo considero que la forma óptima, si yo lo he entendido bien, es ir a saco a por aquellas mejoras que nos van a permitir ganar más imperiales simplemente jugando. ¿Por qué? Pues porque no me sirve de nada mejorar ahora que me vayan a dar armas con ciertos perks, porque eso lo voy a poder hacer más tarde. Pero en cuanto antes le meta esta mejora que va a hacer que jugando gane más imperiales, a la larga va a ser mejor. Sí, no. Yo cada semana que pasa estoy más en contra de Eververso. Aunque también os digo que la moto que mostraron de Braytech, esa que va a costar 700 de plata, está creciendo dentro de mí. Está creciendo mucho y no sé lo que haré con ella, ¿eh? Pero es esa relación amor-odio que tengo con Eververso. Vale, entonces tú escoges qué mejoras desbloquear primero. Y eso es lo que me gusta, porque puedes mejorar ranuras adicionales para las runas, ¿vale? Que nos van a permitir más control en la especialización de nuestras armas o armaduras. Me parece que también puede dar armaduras, no solo armas. Y aparte también podemos hacer que ganemos más runas o más variedad de runas. O también que nos den recompensas más poderosas al completar la Casa de las Fieras. Ya os digo. Yo por lo que iría sería a que me dieran o más runas o más imperiales, ¿vale? Porque a la larga va a ser lo mejor. Entonces, nos han plantado un ejemplo. Este francotirador, ¿vale? Que le van a llamar. No sé si esto se traducirá como amado o no sé cómo lo traducirán. Pero que además parece un refrito de. Esto es una reskin, ¿no? Bueno, pero el caso es que vamos a poder conseguir este arma metiendo una runa de la jubilación. No sé si esto es un force frame, si lo es, la estoy cagando hasta el final, pero una runa de la jubilación, una runa roja cualquiera y una runa morada cualquiera. Haciendo eso, lo que vamos a hacer es que al completar la Casa de las Fieras nos caiga este arma. Lo más interesante va a ser. Si vamos a sacar una lista, ¿vale? Habrá que intentar entre toda la comunidad sacar una lista de todas las combinaciones para desbloquear todas las armas y armaduras. Eso va a ser bastante interesante. Voy a procurar intentar conseguir una lista así pronto, ¿vale? Para que, pues, si quieres el francotirador, que sepas qué combinación tienes que hacerla. Bueno, el francotirador es un ejemplo malísimo porque nos lo han soplado aquí. Pero si quieres, yo qué sé. Pues una escopeta o cualquier otro arma que den, pues eso. Joder, ¿dónde he visto yo que nos decían? Yo he visto en algún sitio, os juro, que decía que podíamos conseguir al mejorar el cáliz la mejora para todos los personajes que teníamos. Igual viene más adelante, pero bueno, vamos a hablar ahora de las armas Ito. Y aquí va a venir algo de polémica. Vale, vamos a empezar por el lanzagranadas. Por si no os acordáis, el perk que traía es que al coger una orbe de luz iba a incrementar el radio de explosión y el daño del siguiente disparo, ¿vale? Bueno, sí, yo creo que es del siguiente disparo. Entonces, lo que nos dice. Vale, va a venir con un.
con una munición especial para cegar que va a impedir que, por ejemplo, los capitanes poseídos se teletransporten o que los gladiadores cabales, ¿sabéis? Los escudos, pues nos estén estrompando en toda la cara. O sea, que desorienta, yo creo que va a hacer. Pero bueno, casi todo lanzagranadas desorienta, ¿no? Vale, entonces, vas a poder llevar hasta 6 granadas con el perk activo para asegurar, pues, que vayas a meter buen pepinazo. Claro, entonces, aquí nos están diciendo que vas a poder acumular 6 disparos, pero no que cada disparo le puedas hacer por 6. Pues eso no me gusta. Yo creí que ibas a poder meter un gran pepinazo, y aquí lo que vas a hacer es que las 6 balas, máximo 6, siguientes, vayan a meter un mini pepinazo. Voy a leer eso un poco. Vale, se parece a la LDR. Eso es lo que me temía, pero no quería meter la pata. El gran enemigo del viajero y todos los guardianes ha sido la oscuridad. Sino, no ha sido la oscuridad, sino el monopolio de Berverso. La verdad es que si Berverso destinase toda su influencia y poder a facilitarnos la vida a los guardianes, las cosas irían mucho mejor. De hecho, las armas y las armaduras creo que son como las de Crota y la casa de los lobos. Solo que con ornamentos de Kalus. Joder. Sí, el cáliz es por cuenta para los tres personajes, confirmado. Gracias, Jorge. Es que eso me parecía, pero o me lo he saltado por encima o no sé. Pero bueno, vamos al lío ya, a la que yo creo que va a ser la más controvertida. Vale, para empezar, el francotirador que vamos a tener en Crisol. Ya venía con un poco de polémica, porque que sea un francotirador parece que no ha gustado mucho. No sé qué esperaba la gente, pero como que ha decepcionado a algunos jugadores, a mí me parece bien. O sea, yo creo que deberían al final acabar rotando y sacar casi todas las armas. Así que bueno. Y el perk especial que va a tener es que si fallas un disparo, esa bala va a volver al cargador después de un tiempo corto. Entonces, es muy interesante que puntualiza que hay que tener en cuenta que el perk este, el perk que te devuelve la bala, solamente puede devolver una única bala cada vez. Yo aquí lo que interpreto es que si empiezas a disparar aquí como si estuvieras con una ametralladora, pum, 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 y estás fallando todos los tiros, pues porque mira, te has puesto nervioso, has empezado a disparar, pum, 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 y has fallado todos los tiros, solamente te va a devolver una. Porque esto, yo creo que lo que va a hacer es tú disparas y al cabo, imaginad, de 5 segundos, te devuelve una bala. No, no especifica el tiempo, la verdad es que me hubiera gustado que lo dijera, pero bueno. Entonces, si en ese periodo fallas más tiros, esas balas no van a volver. Únicamente una mientras está el perk activo. Entonces, disparas y fallas, vale. Si sigues disparando a las demás y acertando, no hay problema. Te devuelve la bala, entonces ya puedes volver a fallar sabiendo que te vuelve. Lo que me hubiera gustado de este perk para hacerle más poderoso, la verdad, bueno, es que igual se hubieran pasado un pelín, pero yo creo que las armas Ito deberían de intentar que sean más poderosas. Lo que me hubiera gustado es que te devolviera la bala si no hicieras crítico. Aunque le dieras al pecho, me hubiera gustado que te devolviera la bala. Yo creo que ahí sería bastante más tocho este francotirador, la verdad. No sé lo que opináis, pero yo creo que así sería realmente poderoso. A ver, voy a leeros un poco, estáis escribiendo muchos. Y hay lanzagranadas de barril que hacen eso, sobre todo verdes y azules. Lo de que desorientan, sí. Es que, no sé. El lanzagranadas, yo creo que a mí me decepciona un poco, ¿eh? La verdad. Pero bueno, es lo de siempre, hay que probarle. Igual resulta que hace un DPS bestial, pero no creo. El sniper me recuerda al de Osiris de Destiny 1. Pues un aire tiene. Creo al sol alado era, ¿se llamaba? No, sol. ¿Solo al lado puede llamarse? Es que me suena, ¿eh? Yo creo que sí. Deberías hablar eso de lo que le depara a Destiny 2 cuando acabe Opulencia. Un nuevo DLC daño 3. Vale, Niveka, eso lo comentamos al final porque precisamente algo hay para hablar de eso. Por cierto, voy a probar, aun a riesgo de que se me caiga de nuevo el directo, voy a probar a ver ahora si funciona esto en bots. A ver, vamos a ver si ya va el comando del chur. Porque, o sea, chur. Nada. Ha debido de petar, ¿eh? O sea, yo creo que el chur
está mal, no solo porque no haya traído el arma, sino que está mal porque algunas de las, digamos, de los comandos, de los bots de la API, no las reconoce algunas comandos de la API. Me parece muy curioso, pero bueno, vamos a seguir analizando el francotirador. Y como digo, me hubiera gustado mucho que no fuera que te devolviera la bala si fallas el tiro, sino si no das golpe crítico. No sé qué opináis, no sé si pensáis, bueno, Shingeki, no sé si pensáis que esto hubiera sido ya pasarse, pero coño, o sea, es que a mí me gustaría que las armas Ito fueran poderosas, no digo hiper rotas, pero coño, que requieren un esfuerzo el conseguirlas. Aunque ahora veremos que le han rebajado el esfuerzo, pero bueno. Vale, también nos hablan de las mirillas que les han puesto para que sea también a corta distancia, etcétera. Vale, entonces, vamos a lo más polémico que ha habido. Que ha habido gente que le ha parecido muy buena idea y gente que le ha parecido una santa cagada. Yo creo que le ha parecido muy buena idea, pero me podéis ir comentando qué opináis. Básicamente, dicen que ya no hace falta llegar a los 2100 puntos, ya no hace falta llegar al rango de... Ay, ¿cómo se llama? El Fable este era... Joder, tío, estoy un poco espeso, ¿eh? No hace falta llegar al grado de fabuloso, creo que era, ¿no? Sino que ahora directamente hay que hacer 3500 puntos. Pero ojo, no llegar a 3500 puntos, sino ganar durante todo el rato esos 3500 puntos. Es decir, tú puedes ganar 1000, perderlos, después ganar 1500, perderlos y después ganar otros 1000. Y tendrías en total 3500 y te darían el arma. Cuentan los puntos que has logrado durante toda la temporada. No vas a perder progreso aunque pierdas partido. Ojo, no pierdes el progreso de esto para conseguir el arma. Pero de gloria sí pierdes puntos, ¿eh? O sea, no hay que confundirse. Si quieres llegar a 5500, el perder una partida va a seguir conllevando una pérdida de puntos. ¿Y de arma? No ha traído arma al Chur. Ha sido una cagada, la verdad. LDR con el arquetipo de Osiris, lol. Yo a mí, la verdad, creo que el arma podrían haberle hecho mejor simplemente haciendo pues que el golpe crítico fuera lo que no te devolviera bala y si fallases o si no dabas de precisión, si dieras al pecho, te devolviera la bala. Solo imaginad durante un segundo qué pedazo de arma sería esa. Pero bueno, vamos a seguir. El arma de Gambito, que yo en principio pensaba que era la peor, pero no sé, viendo lo que han hecho con lanzagranadas, ya no sé qué pensar. Este básicamente es que si disparamos desde la cadera, ¿vale? El hipfire, desde la cadera y hacemos crítico, va a hacer que podamos cambiar de arma muy rápido. Pero a mí no me parece que sea tan tocha. Dicen que va a ser mejor. ¿Qué tiempo del arquero? No lo sé. Yo no sé. A mí, en principio, este arma me parece preciosa, pero no me parece que vaya a ser tan jugable como el resto. Estoy en el medio de mi postura. Me gusta que tengas que currártelo para conseguirte el arma en competitivo, pero tampoco que sea muy complicado y restrinja a muchos jugadores. Está muy bien por un lado porque te quitas de en medio los recoveries, pero por otro le quitas dificultad al conseguirla. Busco clan en PC, vendo per cosa. Un arco es un arco y los arcos son buenísimos. Ay, ay, un fan de los arcos. No, a ver, yo últimamente estoy usando mucho el arco de la fragua, le tengo Masterwork y le estoy usando bastante y me gusta, ¿vale? Pero para divertirme, o sea. Si voy a hacer algo más serio, me gusta otro tipo de armas, pero bueno, es por gustos también, espero que salga bueno. El Franco me decepciona que solo recompense errar un tiro. La mira que trae es muy cómoda y mira instantánea está muy bien, sí. Bueno, a ver, al hilo del tema de lo de competitivo, a mí me parece bien porque cualquier persona, si se lo curra, si se propone hacerlo, la va a acabar consiguiendo. No nos equivoquemos, a una persona que le cueste llegar a los 2100 puntos, le va a costar también conseguir 3500. Es posible que lo saque, evidentemente, pero va a ir a pasito a tortuga. Si no llega a 2100 puntos, que es relativamente asequible, ¿vale? No digo fácil, porque no, pero es asequible. Si le cuesta llegar a eso, también le va a costar llegar a los 3500. Pero
Si pone empeño, se lo garantiza. Y eso va a quitar de en medio el tema de las recoveries, que yo creo que es algo que Bungie está tratando de quitar, ¿vale? Yo creo que la decisión también de quitar trials también era en parte por el tema de recoveries y demás. Y esto yo creo que también va por ese camino. Aparte de que yo creo que para Bungie es más rentable que haya 5.000 jugadores o 10.000 jugadores de rangos bajos intentando llegar hasta conseguir 3.500 puntos, a que haya 500 jugadores muy buenos haciendo recoveries, porque el número de jugadores total sería bajo. En cambio, con esto lo que favorecen es que al menos los rangos bajos, ¿vale?, de competitivo, se llenen de gente porque van a intentar conseguir el arma, con ilusión además. Es que, no sé, vosotros, aquellos que estéis en contra de esto, supongo que lo veis desde el punto de, a ver, yo puedo conseguir los 2.100 puntos y no me gusta que todo el mundo lo tenga, pero pensad también, es un tema complicado, porque también es verdad que es un signo de orgullo el tener estas armasito, pero yo por eso lo que abocaría sería por tener esto, un arma que todo el mundo pudiera con empeño conseguir, y además un arma de 5.000 puntos, que ya esa fuese el arma que todos los buenos jugadores aspiran. Tema como por ejemplo el nunca olvidado o sin olvido, según la región en la que viváis. Me estáis escribiendo mucho ahora, pero bueno, voy a seguir leyendo la weekly porque si no, no vamos a acabar. No quería que esto durase más de una hora. Así que bueno, y una de las cosas que a mí me gustan, ¿vale? Sé que muchos lo odian, pero bueno. Contrariamente al meme, ¿vale?, que es popular, porque no sé si lo sabéis, pero está el meme de que siempre van a nerfear los fusiles de fusión. En Destiny 1, casi cada actualización había un nerfeo a los fusiles de fusión. Y ese meme se ha mantenido. A mí es que me parto. O sea, yo soy un amante de los fusiles de fusión, pero es que me parto con ese meme. Pues contrario a ese meme, se van a bufear los fusiles de fusión. Bravo, magnífico. Pero sobre todo se van a bufear, no os confundáis, en PvE. Aquí tenéis las stats, pero de media casi todas se van a bufear entre un 30 y un 50% el daño en PvE. Ojo, a las que no sean exóticas. Me parece muy bien porque en PvE pues prácticamente se usaban sobre todo escopetas, ¿vale? O la reclusa, la verdad es que la reclusa iba muy bien en PvE también. Pero con esto, pues puedes hacer, coño, que se usen los fusiles de fusión. Es que yo no sé el odio que tiene la gente a los fusiles de fusión. A mí me encantan. Pero bueno, me parece muy buena medida que lo suban. Ya les habían subido hace, igual hace un año o así. Cuando subieron bastante, también subieron las escopetas en su día, pero bueno. Vale, Sturm y Drang, ¿vale? Que además tenemos aquí lo que parece un ornamento. Este ornamento yo supongo que será de Berberso, no creo que sea de pago. No tendrán la cara de ponernos aquí por la cara un ornamento de pago. Es decir, mira, ¿te gusta? ¿Te gusta? Pues toma, paga 10 pavos. Supongo que será que se pueda conseguir, ¿vale? Con los, pues, o con polvo luminoso, o que se pueda conseguir con los engramas. Bueno, estáis creando aquí un debate bastante interesante. Pero no me quiero meter, voy a seguir leyendo un poco y luego debato ya con todos vosotros, ¿vale? Sturm y Drang, ¿vale? Sturm. Vale, lo que le van a hacer es aumentar. Le van a aumentar bastante, sobre todo en PV. En PV le suben el daño un 100%, madre mía. Es que no me he leído la weekly a fondo antes, la verdad. Pero bueno, vamos a tener un bufeo en PvE. Para la Sturm y la Drang, pero sinceramente, yo es que no lo veo. O sea, la Sturm y Drang, ¿vale? Básicamente la dinámica que tienen es que las vayas intercambiando una con otra. Y a mí eso me recuerda mucho a lo que quieren hacer con el arco. Es que el arco, yo no sé si le he entendido. Yo no sé si lo he entendido bien. Yo no sé si esto se refiere a que puedas disparar más rápido, porque cuando ha dicho lo del tiempo del arquero, que básicamente es eso, para disparar más rápido, me ha despistado. Yo, cuando leí la descripción, incluso la leímos en español en el anterior directo,
Yo lo que entendí era que era la velocidad de desenfundado, es decir, el cambiar entre un arma y otra. Es decir, tienes este tiro, disparas de precisión de cadera y te cambias a otro arma para rematar, ¿vale? Pero como menciona el tiempo del arquero, a ver si se va a referir a que tú puedes disparar sucesivamente con este arma. Entonces, si están fomentando esto, yo no sé también para qué viene ahora el fomentar la Sturm y la Drang, sinceramente. Pero bueno, no sé. Habrá fans de este arma. Es que además, bueno, estos cambios sí que son para todo, pero estos son específicamente para PvE. No sé. Acelera el tiempo del tensado. Sí, eso es lo que estaba pensando. Draw. Pues en español ponía. ¿Cómo coño lo ponía en español? Desenfundado. Es que me acuerdo que ponía desenfundado. Y desenfundado yo lo que entiendo es intercambio de las armas. Por eso me despistó. Pero si es tensado puede ser muy interesante por tema de DPS. Pero claro, la gracia está en que sigas haciendo disparos consecutivos de cadera para seguir teniendo el bonus. No sé. Parece que quieren hacer. No sé. No sé lo que quieren hacer. Vale. Vamos a seguir con los bufeos. Está habiendo bastantes bufeos, como estáis viendo. Ya que hace 2 semanas nos anunciaron nerfeos masivos a todas las exóticas. Pues bueno, están potenciando ahora ciertas cosas. Las espadas. Ole. Menos mal. Porque es que las espadas a mí es que me cabreaba. Yo en Destiny 1 al final jugaba bastante con espadas en PvE. Por diversión al menos. Cuando iba haciendo mis cosillas de contratos diarios. O algún caso por diversión o asaltos. Me gustaba mucho. Sobre todo las exóticas. Pero es que yo aquí en Destiny 2 no he sentido ese poder en ninguna espada. La verdad es que me decepciona. Entonces, lo que le han hecho. Van a aumentar el daño. O sea, la cantidad de munición a 70. Y la cantidad inicial a 10. Me parece que ahora. No, a 10 no. Por 10. Es decir, yo creo que ahora, cuando aterrizabas en un planeta, si estabas a 0 antes, me parece que aterrizabas con 12. A mí me suena haber aterrizado en planetas con 12. Entonces ahora se supone que empezarías con 22. Que ya, pues hombre. Empiezan a ser más interesantes. Vale, vamos a ver cambios que le han hecho Black Talon. Vale. Le han aumentado el coste, ¿vale? Para lanzar. Esta es la espada que lanza a distancia, ¿vale? Cuando das el golpe fuerte, lanzas a distancia. Es bastante interesante esta en Crisol, ¿eh? Cuando intento hacer bajas con espadas para un triunfo que había, iba con esta. La han aumentado de 3 a 4, que a lo tonto es un 33% el coste, pero bueno. Como también espero que empecemos con más munición. Pues bueno, pues tiene algo de sentido. A ver. El arco no te recompensa para Sturm. No, no, no. No te recompensa para Sturm. No, no. Decía que. Buenas, David Galán. Pensaba que sería. Pues el arco. Tú lanzabas y te cambiabas de arma. Pero no, no, no. Es que te compensa el seguir disparando cada vez más rápido. Y por eso lo comparaba con la Sturm y la Drang. Pero no, 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 al final es otra cosa. Es que el otro día cuando lo leímos en español llegamos a esa conclusión, pero yo creo que estaba mal traducido. No launch a target with. Vale, ahora se lanza hacia el objetivo cuando haces el ataque aéreo, el corto. Vale, o sea. Han aumentado el daño, o sea, el coste de la larga porque le ha aumentado la munición, pero también el corto lo han hecho mejor, sobre todo en el aire. Aquí no sé por qué vuelven a nombrar este. Bueno, básicamente. Ah, que depende de la mirilla que tuvieras. Ah, no, no, vale, coño. Que esto solamente es para el Black Talon. Que esto es otras armas, según la mirilla que tenga. Vale. Vale, pues todas las espadas, el ataque fuerte, le han aumentado. Pero recordemos, no pasa nada porque también le han aumentado la munición. Así que, bueno. Y este otro arquetipo, ligero, le han aumentado el daño. Le han aumentado el daño en el aire.
Bueno, no sé, esto hay que probarlo, pero también este le han aumentado el coste. Bueno, tampoco te creas que son unos bufeos tan fuertes, ¿eh? Básicamente es en la economía de la munición de la espada. Espero que algún día espada exótica que saque sea meta, como lo fue la absorbedora. Yo también lo espero, tío. A mí es que me gustaba muchísimo. Y bueno, en el anterior itinerario que nos habían mostrado, ¿vale? No sé si mostraroslo, a ver. A ver. Temporada de la opulencia, no. Yo creo que lo mostraron aquí. Parece que era aquí, ¿no? Vale, aquí nos habían mostrado dos espadas, ¿vale? Esta que está como de entrada y el pedazo espadón que llamaba yo. Pero ahora aquí nos han mostrado esta especie, pues, de espada. Está guapísima esta, ¿eh? La verdad es que el diseño es la que más me gusta. No sé si será una reskin. Aparte, una cosa de las que me molesta, de que las espadas no sean útiles. O sea, yo me pillé la edición coleccionista de Destiny 2 cuando salió, que te daban una espada llamada Espada del Traidor. Y pensé, coño, pues será guapa y buena, ¿no? Una puta mierda. O sea, es una puta mierda. No sirve para nada. Es guapa, estéticamente me gustaba mucho, pero es que no hace nada. O sea, la verdad. O sea, no sé. La espada delgada es el rework del Colmillo V2. Las nuevas espadas serán exclusivas por clase. Lo primero, mi like. Ah, vale, Juan. Muchas gracias, chicos. Os aprecio mucho esos likes, la verdad. Van a sacar una espada por clase. Pues fijaos lo que os digo, que eso no me mola, ¿vale? A mí lo que me gustaría es que sacasen espadas poderosas que pudiera intercambiar entre cada personaje. Es que, ¿de qué me sirve que cada personaje tenga una espada única si encima no van a tener habilidades interesantes? No me sirve de mucho el cambio en la economía de la munición de la espada si los perks que tienen no son interesantes. La abrasadora y la absorbedora eran buenas por sus perks, no solo por la economía de las espadas, pero bueno. Vale, vamos a seguir. Vale, vamos a entrar ya en el tema de la raid. Aquellos 6 jugadores que sean los primeros en conseguir pasarse la raid de Corona del Dolor, que sale el propio día 4 de junio, les van a dar este cinturón, que está precioso, pero solamente le vamos a ver en foto, porque yo personalmente no me veo siendo la primera escuadra en lograrlo. Luego a veces la vida te sorprende, pero no creo que a mí me sorprenda. Pero bueno, está guapísimo, ¿eh? Ya hicieron otros antes para raids anteriores. Creo que para Azote y para la de Último Deseo, pero yo creo que las anteriores no. Pero bueno, esto sí que es asequible para más de uno, que básicamente es que aquellos que se pasen en las primeras 24 horas, y está confirmado que son 24 horas, es decir, visto desde España, desde la 1 de la mañana española hasta la 1 de la mañana del día siguiente hora española, no hasta el reset, ¿vale? Sino las 24 horas, aquellos que se pasen la raid conseguirán este pedazo de emblema, que me gusta muchísimo, la verdad. Es muy curioso, hemos estado debatiendo en el grupo de Discord, tenemos un chat para spoilers, para debatir estas cosas, y hemos estado debatiendo que estos motivos parecen como si fueran de la colmena, y también qué cojones es esto, si se parece o no a los tentáculos de Riven, aunque a mí me parece que no, porque si os fijáis se bifurcan, como si fuesen ramas, y los tentáculos no se bifurcaban. Entonces, yo para mí que esto es algún árbol o algo que veremos en la raid, ¿vale? No creo que sea unos tentáculos, sinceramente. Básicamente, este sí que parece así, tiene forma de tentáculo, pero si os fijáis, estos son ramificaciones. O sea, esto tiene que ser una raíz o unas ramas o algo. Como siempre, puros norteamericanos logrando estos desafíos. Bueno, a ver, hay grupos europeos que también son muy buenos, ¿eh? O sea, no descartéis que se lo lleve algún europeo, pero bueno. Eso es emblema de las 24 horas que ves tú. Colmena, Vex o Poseídos. Yo veo colmena, ¿eh? Sobre todo por esto. El simbolito que veremos cuando veas a un jugador con ello. Sobre todo esto me recuerda a colmena. Aparte el verde,
característico de ellos, este ya me despista más, sinceramente. Esto me despista mucho más. E incluso he leído a Peña argumentar que será Curia, ¿vale? Porque sí, no sé de dónde han sacado estos rumores. Pero bueno, lo que sí que os digo es que, bueno, vale, eso sí, si no consigues, vale, a ver, esto me gusta porque lo han estructurado de una forma sencillita, ¿vale? Para explicar. Los primeros del mundo que consigan pasarse la raid, toma, cinturón al canto. Todos aquellos que se lo pasen en las primeras 24 horas, toma, un emblema pa' chulear, ¿vale? Pa' chulo yo. Y los siguientes, ¿vale? Los que se lo pasen en las primeras, en la primera semana, van a poder conseguir este pedazo de chupa, ¿vale? Antiguamente esta cazadora solamente la podían tener los que se lo pasasen las primeras 24 horas. Ahora lo han ampliado a una semana. Yo fíjate lo que te digo, que estoy tentado. Es que me mola mucho, tío, el diseño. Me mola, eso sí, creo que cuestan como 100 pavos. O sea, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, que aquí esto no es como que pasa las rebajas. Esto... Con esto te puedes comprar unas cuantas motos en Eververso, ¿eh? O sea, ojo. Bueno, y también además, yo creo que esto es cualquiera que se pase la raid, te darán un triunfo y conseguirás, podrás comprarte estas camisetas. A ver, voy a leeros. ¿Con qué nos enfrentaremos en la raid? Bueno, ya os he dicho, las hidras tenían esos tentáculos. Sí. Por eso algunos argumentan, por eso algunos argumentan que podría ser Curia también. Hola, Iso. Muy buen espectro. ¿Cuál espectro? Iso es emblema de las 24 horas, ¿vale? Parecen raíces. Emblema. Ah, el emblema. Sí, a mí me gusta mucho. ¿Con qué nos enfrentaremos a la raid? Me parece que tiene que ver con la hidra. El color verde lo delata. Es que yo creo que el verde es una pista muy importante. ¿Algún tentáculo de la hidra esa que se ve en el tráiler? Pero es que, ojo, es que... Pero daos cuenta que tiene ramificaciones, ¿eh? Es decir, un tentáculo que de él saldrían mini tentáculos, no lo veo. Sinceramente, o sea, si solamente te fijas en este de aquí, sí. Podría decir, esto es un tentáculo. Y este de aquí. Pero si te fijas en esto, hostia, esto no me parece un tentáculo. A mí me parece una raíz o una rama. ¿Cómo te imaginas una versión poseída de los desdeñados, que supongo que será como se llame en Latinoamérica, los repudiados? Pues no sé, son bastante feos de por sí. No sé cómo podrían ser de horrendos poseídos. Igual hasta les hacen un favor, ¿eh? No sé, podrían estar curiosos, ¿eh? Pero no creo que lo veamos. No, no creo que haya tiempo. Yo creo que los siguientes enemigos que metan nuevos van a ser ya la oscuridad. Mira, eso, en la mazmorra del trono teníamos a una bruja como hija de Sabazún. No estaría mal que Curia entrara allí y Sabazún en septiembre. Podría ser, a ver, si meten a Sabazún tendrá que ser un jefe final. Porque, por favor, que no hagan como hicieron con el hermano de Crota, porque es que, vamos, qué vergüenza que en un asalto, bueno, o Chol, que en un asalto te lo ventilas, madre mía. Es que, ahí yo creo que se cargaron bastante lo que hicieron, sinceramente. Vale, algunas notas, vale. ¿Algún problema que había con la versión heroica de Hora Cero, que solamente estaba disponible para el primer personaje, ahora va a estar para todos? Vale, este gesto va a permitir que ahora esté durante tiempo indefinido. Tengo por aquí guardado, creo, a ver, vi un tweet. A ver, tenía guardado este tweet que vi. Se refiere... ¿Por qué no carga, tío? ¿Pero qué conexión tengo aquí? Que esto es tercermundista, tío. Me vas a hacer... Ahora, vale. Vale, pues este gesto que se consigue en la incursión de Calus, el cubil, más bien, de Espira de Estrellas, este gesto que tú sacabas el sillón, te sentabas ahí como Calus y luego te levantabas al cabo de 10 segundos, digamos, daba mucha rabia, porque es que era en plan, ¿por qué no me puedo quedar sentado indefinidamente? Vale, pues lo han prolongado, ¿vale? Ahora vas a poder estar todo el tiempo que queráis. A mí me parece muy guapo, porque yo le usaba bastante antes, ahora creo que le volveré a usar, ahora que le han hecho este trabajillo. Y bueno.
No se podrá, esto a mí nunca me ha pasado, no se podrá ganar partidas de Crisol haciendo bajas una vez que el tiempo haya expirado. O sea, no me jodas que eso podía hacerse. O sea, a mí eso nunca me ha pasado, os lo juro, ¿eh? ¿Qué dices, tío? ¡Oh! ¡Menos mal! Esto, joder. Había un problema que tú cuando ibas a aplicar algo, por ejemplo, sobre todo me pasaba con el sintetizador, cuando ibas a crear una mota en la decisión, que se te cancelaba y estabas como un gilipollas, venga a darle ahí una y otra vez, llegaba al final la barra y se cancelaba y tienes que volver, se cancelaba y a volver y te acababas hasta los huevos. Y ahora creo que lo han mejorado, creo que se refieren a eso, o sea que lo han parcheado. Bien, bien, bien. Como veis, no me he leído mucho la wiki antes de empezar, me he leído cuatro cosillas y bueno. ¿Esto qué? Vale, va a haber algunos casos en los que sí que va a haber algún. Vale, si le damos a aplicar y movemos el cursor muy rápido, creo que no se aplicaría. Bueno, va, pues vale. Jugadores que tengan múltiples matrices radiantes, o sea, los materiales en el inventario, se van a ser renombradas como devolver a Hada 1. Pero la matriz radiante. Esto de la matriz radiante no era lo de Berbercho que teníamos antes, que nos lo quitaron por la cara. O sea, otra cosa que teníamos para conseguir el equipamiento y nos lo quitaron. Y ahora dice que tienes que volver a Hada 1. Supongo que hay. Ah. Hostia, pues cuidado con que lo tengáis, ¿vale? En el inventario, o sea, en objetos perdidos, antes del reset del martes. Ah, no, no, te dejaría sacarlo. Lo puedes sacar antes de hablar con Hada 1. Bueno, estáis poniendo muchas cosas interesantes. ¿Qué raza se te hace más interesante? Colmena, Vex, etcétera. A ver, de todas, justamente esas dos que has dicho, Colmena y Vex, me parece que tienen el lore más interesante. Pero a mí personal, es que no sé, no puedo escoger, es que me gustan mucho las dos, ¿eh? Me gustan mucho las dos, aunque últimamente se está dando mucho interés a los caídos. Y supongo que esta temporada se dará mucho interés ahora ya a los cabal, pero bueno. Era la faceta prismática, eso me parecía a mí. Se supone que el cáliz se puede intercambiar entre los tres personajes. Sí. Ah, vale. Y ahora vamos a tener una nueva pestaña, ¿vale? Cuando estemos explorando nuestro personaje, ya sabéis. Aquí podíamos ver. Esto eran los planetas, este era el mapa del planeta en el que estabas y si dabas a la derecha a los amigos, pues ahora vamos a tener una nueva aquí con las búsquedas y demás, ¿vale? Sectores perdidos. Aquí igual te traquea qué sectores perdidos has hecho y cuáles no. ¿O qué será esto? ¿O será aventuras para planetas? Igual son aventuras esto. Las fraguas. Bueno, este le quiero inspeccionar, pero al menos nos han quitado, que a mí me viene bien porque lo tenía casi siempre lleno, nos han quitado las aventuras del hueco de inventario. Es que a mí me ocupaba la hostia. Esto creo que iba en los huecos de los contratos, ¿no? Y yo que intento tener muchos contratos acumulados, pues bueno. Mira, les haciendo pruebas con la Play. No las hacen con el ordenador. Madre mía. Entonces, van a cambiar el apartado de búsquedas o aventuras del inventario a cuando estés en el director. Vale. Y van a incrementar el tamaño del inventario de búsquedas de 50 a 63. Puh, madre mía, ¿qué clase de contratos van a poner? ¿Qué clase de contratos van a poner? Madre mía. Matriz radiante era el consumible para aumentar el daño durante las fraguas, ¿o no? Vale, sí. 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 Claro, por eso te dice que tienes que volver a la 1. Yo creí que era. Joder, pues yo tengo la hostia de ellas, ¿eh? Yo creí que era. ¿Cómo se llamaba lo que teníamos en Eververso antes? Que se llamaba. Matriz prismática, ¿no? Que si me lo habéis dicho antes, tío.
Y su pregunta, ¿para la nueva raid servirá la armadura del Leviatán que da un buff de daños? Ya que es en el Leviatán, no se sabe. Sinceramente, no se sabe. Yo por si acaso... Bueno, yo ahí yo creo que estaré atento a ver lo que hace la peña. Yo lo que no voy a hacer, y os lo recomiendo, es infundir ninguna pieza. Os recomiendo que si estáis yendo a por el día 1, no infundáis nada, pero absolutamente nada, hasta que aterricéis en la raid y veáis por dónde sopla el aire. Sinceramente, ¿eh? Porque tú imagínate que infundes una pieza, por ejemplo la de la raid de Leviatán, y luego pues no funciona. Pues igual hubiera sido mejor infundir una exótica. O lo que sea, ¿sabes? Entonces yo recomiendo que no infundáis nada. Sobre todo por el tema de las armas, porque no sabes qué arma vas a usar. Aunque yo creo que iré con el brote primario. Brote perfeccionado, perdón. O sobre todo por el tema de las armaduras, por las exóticas. Y bueno, y aquí nos informan de cuándo va a venir, de que va a haber parón. ¿Vale? Vamos a tener un parón de 3 horas. Aunque me parece que desde... Esto en España serían las 4, me parece. ¿Las 4 o las 3? ¿Por qué por aquí esto? No, yo creo que son las 4. Vamos a tener un parón, ¿vale? En el cual... Esto me parece una medida de la hostia, la verdad. Vamos a poder descargar la actualización en un parón que va a haber. Vale, vamos a tener 2 horas para descargar la actualización, para que estemos todos listos cuando llegue el reset y empezar a jugar. A mí esto me parece muy bueno, ¿eh? Porque claro, si ponían la actualización a la par que el reset, iba a haber un problema, ¿eh? Porque, claro, los jugadores, por ejemplo, de PC tendrían ventaja sobre todos los demás jugadores. Y esto nos va a permitir a todos, incluso a los que tienen también conexión lenta, pues les va a permitir descargárselo para empezar todos a la vez. Esto me parece muy, muy bueno. También te dice que si no te descarga y tal, pues bueno, mira, esperes, intentes otra vez, vale, sí, va, no me cuentes tu vida. Y bueno, otra cosa importante, ya sabéis, si queréis intentar hacer la raid, hay que hacer la misión, ¿vale? Una misión que nos va a dar el veredicto, ¿vale? No sé cómo de largo será, algunos amigos me lo han preguntado. Yo estimo que tendrá que ser una aventura que te dure entre 1 hora y 2. Eso para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Si durase más, yo creo que la gente se les echaría encima, porque es tiempo que no estás farmeando. No lo sé, ya lo veremos. Pero bueno, yo no sé, yo creo que haré directo el próximo martes. Creo que haré directo jugando a las 7 y haré directo en la raid. Cortaré y haré otro, ¿vale? Serán dos separados. Lo que no sé el de la tarde es si hacerle o no, porque supongo que al principio jugaré esto. Pero es que voy a tener que ir un poco a saco, porque quiero subir de luz muy rápido para intentar estar bien preparado para la raid. Entonces, no sé si hacer directo o no. Ya me diréis. Bueno, los vídeos de la semana. Este dibujo que está guapísimo, ¿vale? Es el que os he puesto antes de fondo al inicio del directo. Está guapísimo, me gusta mucho. Muy simbólico. Yo creí que se iban a incrustar aquí las gemas. Me ha decepcionado un poco eso. Israel pregunta, ¿por qué el cáliz aparece como obra maestra? Porque se va a ir mejorando. Si os acordáis, el horno de Eva Levante, también le ibas mejorando y le acababas haciendo obra maestra. Yo creo que al final, o igual... ¡Ojo! 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 A ver... Es obra maestra, ¿vale? El cáliz. Eso lo hemos visto antes, ¿no? Pero claro, si acordáis del horno de fundición, se hacía obra maestra cuando desbloqueabas todas las recetas. Igual también aquí vamos haciendo recetas con todas las combinaciones de runas, ¿vale? Y entonces es cuando se hace Masterwork. Podría ser, ¿eh? Y recordad que el horno de Eva Levante, cuando se hacía Masterwork, os estoy hablando del evento que hicieron en Navidad, ¿vale? El de la Aurora. Cuando se hizo Masterwork, costaba menos fabricar los pastelitos, ¿vale? Para el gordo de Zabala, que cómo se puso Zabala, madre mía, la pila de pastelitos que le hice. Pues igual también cuesta algo menos esto. No sé, bueno, ya iremos viendo. A ver, yo tengo lista esa armadura para infundirla, ¿eh? Lo que dices. Sí, tú espérate, además la peña lo dirá, ¿eh? Enseguida eso se correrá la voz. Iso,
¿Qué te gustaría que viniera el año 3? Ahora vamos a ello, David, ahora vamos a ello. Yo no creo que sea el Leviatán. Hombre, a ver, estéticamente se parece a Leviatán. Estéticamente sí. Lo que puede ser es que vayan a otro apartado, pero bueno, a otra zona del Leviatán. Vale, entonces, tenemos aquí esto que hicieron por sorpresa, ¿vale? Anunciaron esto, que el próximo día 6 de junio, es decir, 2 días después de la salida de la opulencia, ¿vale? El jueves, van a hacer un directo, yo creo que era un directo, ¿vale? Revelando cuál sería el siguiente capítulo de Destiny 2. Entonces, yo con todo esto lo que interpreto es que no se viene Destiny 3 todavía, al menos hasta un año después, y que lo que nos van a presentar es el año 3 del Destiny 2, ¿vale? Y nos mostrará, yo creo que nos van a mostrar algo impactante, ¿vale? Recordad que el E3 me parece que empieza el día 11 de junio, ¿no? O sea, sé que no empieza el 6, ¿vale? Es posterior a esto. Y que Bungie en sí no va a estar en el E3, ¿vale? O sea, creo que ni siquiera ya no está con Activision, ¿vale? Pero creo que Activision tampoco iba a estar, Sony tampoco iba a estar, hay algunos que se han borrado. Y Bungie no es que se haya borrado en sí, sino que no se le considera lo suficientemente grande como para tener un stand o algo allí. Entonces, Bungie nunca ha estado per se como Bungie, siempre ha estado asociado pues a PlayStation o a Activision. Y entonces este año no iba a estar. Y lo que van a hacer es adelantarse al E3 y 2 días después de la salida de la opulencia van a hacer una revelación del siguiente año. Por un lado, yo creo que es autoboicotearse, ¿vale? Porque, a ver, toda la gente va a estar con el tema de coño, la raid nueva, coño, la temporada de la opulencia, tal. Y ahora de repente les vas a meter lo que va a ser dentro de 3 meses, cuando estamos con el hype de la opulencia. Yo creo que eso, en cierto modo, es autoboicotearse, ¿vale? Pero, por otro lado, tienen que mostrar algo si quieren vender el nuevo pase anual. Entonces yo creo que van a mostrar algo espectacular. Acordaos que el año pasado lo que hicieron es mostrar la muerte de Kayle. O sea, eso rompió internet. O sea, a mí era trending topic en Twitter. El puto Destiny. O sea, fue en plan muy grande esa. Fue brutal. Yo creo que no pueden hacer algo a ese nivel. Pero sí que van a hacer algo grande. Entonces, si os fijáis, porque todo esto, buena salva, si os fijáis. Bueno, esto lo hemos comentado en el Discord, ¿vale? Por eso os recomiendo que os metáis en el Discord, en la sección privada de spoilers y demás. Hemos estado elaborando teorías. Y una de las que más me gusta es con qué nos vamos a encontrar en la raid, ¿vale? Es verdad que el Leviatán no parece el Leviatán. Se está venga a alardear de la opulencia, ¿vale? Y todo lo demás, y todo parece muy limpio, muy opulento. Pero, a ver si lo tengo aquí, no me digas que. Joder, es que cada vez que cambio de pantalla, como veis, mi ordenador es un poco. Vale, es más para arriba. O sea, fijaos como todo es como muy lustroso, con joyas, oro, muy bonito. Pero esto tiene una capa de mierda encima, flipante. O sea, esto es como que está abandonado, ¿vale? Entonces, hay quien rumorea que o no va a ser Leviatán en sí, o que es otra era distinta, como que viajamos en el tiempo o algo, o a otra dimensión o algo. Entonces, yo lo que creo es que va a pasar algo muy gordo durante la raid, que por eso se programa el mismo día. Va a ser algo muy, muy gordo, que va a alterar todo el mundo, ¿vale? Todo Destiny. Como hicieron con la maldición de Riven. No sé si os acordáis, los primeros que se pasaron el último deseo, la raid de Riven, desbloquearon una maldición que afectó a todo lo que era la ciudad onírica. Yo creo que va a pasar algo similar. Los primeros que se pasen esta raid, va a ocurrir algo en el mundo de Destiny, en algún planeta o algo. Entonces, yo creo que por eso programan la salida de la opulencia el mismo día. La raid para que afecte cuanto antes y luego el día 6 una revelación. Entonces, en mi opinión, lo que va a pasar es que durante esta raid vamos a ver a la oscuridad, ¿vale? Esto lo hemos debatido ya otras veces en el Discord
Y yo creo que es lo que va a pasar. Tiene sentido, además. Y que por eso la revelación va a ser 2 días después, cuando ya todo ya se haya pasado a alguien eso y todos hayamos visto alguna cinemática o algo de lo que va a pasar con la oscuridad. Y como que durante esa raid nos van a dejar caer que se aproxima. Y en el tráiler, lo que nos muestra en el día 6, lo vamos a ver. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Ya veremos, a ver lo muy equivocado que estoy seguramente. Pero bueno, ya lo veremos. Aparte de eso, ya por terminar, tengo que decir una pequeña nota aquí, en un tweet que pusieron, ¿vale? Mi querido amigo DMG, que resulta que van a sacar por fin los catalizadores de disparo solar, la lanza gravitacional y el buen negocio, ¿vale? No sé si os acordáis, esto me dejará ampliarlo. Vale, aquí es donde lo han confirmado, ¿vale? Se les olvidó ponerlo en la weekly. Y no sé si os acordáis que estas armas, el catalizador solamente se pudo conseguir durante un tiempo limitado en la guerra de facciones durante el primer año de Destiny 2. Vale, dijeron que se podría conseguir fuera del rally de facciones y aquí está, un año después. Bravo, bravo. Se han tomado el tiempo, mucho tiempo, pero bueno, al menos pues lo han metido y han cumplido con su palabra. Pues bueno, esto sería todo el análisis de la weekly. Yo no sé qué os ha parecido. Si queréis comentar algo rápido, porque si no, pues tendré que ir cerrando ya el chiringuito, que se me ha hecho un poco más largo de lo que pensaba, ¿eh? Quería que el directo, entre que se ha colgado y todo, pues no sé. Nada, el chur sigue sin funcionar. Pues muy bien, tío. Pues muy bien. Pues bueno, si queréis comentar algo, pero bueno, yo de todas formas creo que me voy a ir despidiendo. La voz ya la empiezo a notar. Llevamos 1 hora y 10 de directo. Planetas Ateneos, planetas perdidos. Sí, Ramón, esa es una de las cosas que no lo quería decir tan así, pero es una de las cosas que hemos estado hablando en el Discord. Que podría ser una de las opciones, ¿vale? Que nos mandase a los mundos Ateneos, pero bueno, ya veremos. Teorías hay muchas, la verdad. Me gustan. La mayor parte de las que he escuchado me gusta. Pero que nos quedan 4 días, chicos. Que en 4 días estamos ya en la temporada de la opulencia. Y tengo muchas ganas, la verdad. Estoy muy ilusionado, la verdad. A ver con qué nos sorprenden. Igual de las mil voces. ¿Habrá un arma exclusiva? Igual. Sí, claro. Sí, Angeliño. Angelito, claro que va a haber arma exclusiva. O sea, una exótica. En todas las raids. Siempre hay una exótica, cosa que me gusta y además me gustaría que fuera poderosa. La de azote no fue tan poderosa, la verdad, pero bueno. Pero me gustaría que hubiera una interesante. Ya veremos a ver, ¿eh? Pero sí. Bueno, me gustaría que me dijerais qué opináis de este tipo de directos. Estoy improvisando, de hecho, este es el segundo que hago. Me gusta más este formato porque, como veis, últimamente no estoy sacando tiempo tanto para editar. Entonces, esto me garantiza el poder hablar con vosotros, contestaros en directo y además hacer el análisis de la weekly, que también me gusta. Yo creo que para el futuro voy a intentar que duren menos, ¿vale? 1 hora y 10 es demasiado, quiero que duren unos 45 minutos, ¿vale? Pero bueno, me podéis poner si os ha gustado o no, porque yo en principio creo que va bien y si os gusta seguiré haciendo de estos, sin descuidar el canal, ¿eh? También seguiré sacando vídeos. Pero tema de weeklies y demás, yo creo que voy a optar por este formato. Eso sí, os tengo que decir que igual lo que hago es hacerlo en directo por la noche, cuando salga a las 12 o a la 1, en directo. No sé qué tal os va, a los de España os irá mal, a los de Sudamérica supongo que os irá mejor. Pero bueno. Así no pierdes tiempo de edición. Sí, es que encima en edición yo le dedico mucho tiempo y bueno. Pero yo así me lo paso muy bien hablando con vosotros, chicos. O sea, no sé. Un saludo para la Patagonia, Alejandro. Puto Alex, ¿cómo que Gabe es la peor? Cabrón, esto ya lo hemos hablado, ¿eh? Esto ya lo hemos hablado y no es. De hecho, es de las mejores. Aunque me gustó más, personalmente, la de Spider-Man, el multiverso. O sea, me encantó. Dios mío, qué peliculón, ganador de un Oscar. Buah, guapísima. Pero bueno, Endgame también, ¿eh?
Iso, arranca más tarde, estoy llegando. No, no, ya acabamos el directo. Genial estos directos, saludos desde Chile. Pues me alegra mucho, de verdad, que os guste. Pero bueno, voy a ir cortando, entre otras cosas también porque había quedado con un amigo hace 15 minutos, así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Soy así. Así que bueno, me voy a ir despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Me podéis dar likes, comentar y demás, que yo sabéis que estoy siempre al loro del feedback y os contesto en la medida de lo posible. Así que nada, feliz y contento, me marcho como el viento. Un saludo a todos y nos vemos en Crisol.